En 5 minutos te digo por qué tenés que ver esta película. Pero también te voy a compartir mi opinión acerca del revuelo que se armó debido al miedo de muchas personas a que la película incitara a la violencia o creara potenciales asesinos. Y también te voy a dejar con algunas preguntas para que te cuestiones. Al final de este video voy a decir algo que me parece importante compartir. Soy Romy Gorian de VHS Nerds y esto es Joker, el Guasón. Primero voy a hablar de esta película que me gustó mucho y celebro el hecho de que sea una película al estilo independiente y sin efectos especiales, enfocándose en aspectos profundos del ser humano como los problemas psicológicos del protagonista, su pasado, su entorno. El director logró que DC abandonara el estilo con que se estaba manejando y que Joaquín Phoenix aceptara protagonizar una película basada en un cómic, ya que le habían ofrecido anteriormente papeles similares. Esta es la historia de Arthur Fleck, que salió de un psiquiátrico y que se gana la vida como payaso. Su trabajo le permite hacer lo que su madre siempre le dijo, que reparta alegría en el mundo y trate de ser feliz en todas sus actividades. Él publicita locales o visita niños en hospitales, pero la vida no le regresa sonrisas, sino que le da niños que lo golpean en la vereda, adultos que se burlan de él, compañeros de trabajo que lo engañan y nadie parece entenderlo, ni siquiera su terapeuta. Aparte de esto, él tiene que convivir con una condición muy particular. Cuando está nervioso, triste o exaltado, se ríe de manera descontrolada. Pero él sobrevive junto con medicaciones variadas. El otro problema es que los servicios sociales tienen cada vez menos recursos económicos. Él está cada vez más aislado, más violento y menos medicado. Arthur comienza su transformación. Hasta los colores de su vestuario van cambiando junto a su transformación, de los tonos neutros a los rojos, naranjas y amarillos y verdes. Esta película está ambientada en New York, entre finales de los 70 y principios de los 80. La estética del director nos plantea algo diferente en la historia del género de superhéroes. Lejos de lo gótico de Tim Burton o del universo visualmente complejo, pop y colorido de Marvel, nos presenta una película completamente realista y cruda dentro de una sociedad desilusionada, abatida, iracunda. En este trasfondo social y cultural, en esta ciudad destruida entre la basura y la desidia, él parece verse tan pequeño en el mundo que lo rodea. Su vida oscila entre las fantasías, el autoengaño, su madre a su vez es una persona complicada. Y ahí es donde está el suspenso de esta película, se construye un perfil psicológico. Nosotros, como espectadores, tenemos que ir averiguando qué es lo real y qué es la ficción. En un principio humaniza a un villano. Esto no quiere decir que lo haga bueno o que tengamos que sentir empatía por un asesino, sino que nos plantean su historia a tal punto que uno puede llegar a conmoverse, situándolo en una posición de atacado y no de atacante. Pero esto es al principio. Por supuesto que las cosas cambian drásticamente. Más allá de las razones por las que quería ver esta película, mi mayor interés fue ver a Joaquín Phoenix encarnando por un lado a un individuo muy complicado y por otro lado a quien será un supervillano. La creación de este personaje tiene un realismo que yo esperaba y despojado de muchos elementos del cómic. Y a la vez sigue siendo una película de superhéroes, porque esta es la historia del origen de un supervillano que no puede desapegarse de su contraparte, Batman. La situación de Arthur Fleck es muy creíble. Se reúne regularmente con una asistente social que lo tiene con varios antidepresivos diferentes. Él sospecha que a ella en verdad no le interesa mucho lo que él dice. Y aunque más o menos funciona gracias a una gran cantidad de pastillas, un día ella le dice que la ciudad está recortando los fondos para sus visitas. Él no está bien y ahora va a estar peor. Esta es una versión de Joker que nunca vimos antes. Vimos anteriormente historias de su origen, pero esta vez se presenta de manera más íntima y explícita los detalles de su vida. Él comienza tratando de ser bueno, pero pareciera que la ciudad gótica de los 80 no es amable con las buenas personas. Acá nadie es bueno. Arthur está perturbado y es violento. Pero todos los demás son crueles, desconfiados y golpeadores. Un asistente social que no sabe tratarlo. Una madre que lo maltrata cuando él trata de hacerle morisquetas a su hijo en un transporte público. Personas que lo golpean en la calle. Otras personas que se burlan de él en el subte. Hasta su propia madre que no lo supo cuidar en su momento.
Las personas iracundas, saqueadores o asesinos que apenas necesitan una excusa para desatar su parte más salvaje, o pandillas de adolescentes hasta trabajadores de Wall Street, todos tienen un punto en común: la agresión. Hace falta hablar de la actuación de Joaquín Phoenix. Lo van a ver ustedes. Excelente como siempre. Ya hablé de él en mi reseña de Her, ella. Ahora sí quiero hablar de algo en particular. Hubo quejas enormes justo antes de su estreno, por miedo a la glorificación de un psicópata. Y yo les pregunto a esas personas, si entonces piensan que hay que eliminar por completo la ficción, ¿por qué no hicieron movilizaciones con todas las miles de películas anteriores de asesinos, villanos y superhéroes? La persona que está trastornada, que tiene un grave problema psiquiátrico, a esa persona cualquier cosa puede despertarle el gusto por asesinar. Ya el hecho de que se le caiga una taza de café al piso puede provocarle ira y despertar la acción de agarrarse con cualquier persona en la calle. Y una película no tiene nada que ver con eso, porque parece que el público olvidó que el cine es capaz de meternos en la mente de otros personajes sanguinarios como tantos que vimos icónicos en el cine. El mundo está jodido y en todo caso, las películas, aparte de entretenernos y meternos en su mundo por un ratito, también hacen ver lo que pasa, nos plantean cosas, porque el cine no es solo para entretenimiento, sino que es meterse dentro de una situación, muchas veces en territorios que nos resultan desagradables. Es despertarnos, estremecernos y también hacernos sentir incómodos, descubrir facetas del ser humano que nos aterran y enfrentarnos a las realidades que muchos eligen ignorar, porque se trata de otro tipo de cine. Y lo más incómodo para el espectador es que parte de lo que le va sucediendo al protagonista le puede pasar a cualquiera. El tener un problema de salud, la frustración, el sentirse desamparado ante el sistema, el maltrato de parte de otros, la bronca. ¿Qué pasa cuando un hombre tan inestable es empujado al límite? ¿Qué pasa cuando el Estado y la sociedad no te reconoce? O cuando no está el dinero para la medicación y tratamiento de las personas con problemas psiquiátricos. En todo caso, a partir de una película podés elegir no mirar para otro lado, mirar hacia el problema y tratar como seres humanos que somos de ver si podemos cambiar algo. Porque el gran problema es que hay más seres y menos humanos. ¿Vos de qué lado estás? Espero que te haya gustado la reseña. Si es así, podés ponerle un pulgar arriba y también suscribirte y cliquear la campanita porque de esa manera te llegan todas las notificaciones de mis nuevos videos. Nos vemos en el próximo video.